Hola a todos y bienvenidos de nuevo a este su canal, El Rincón del Gacha. Yo soy Negi y lo prometido es deuda. Bueno, vamos a hacer un tier list de todos los personajes de Illusion Connect. Como verán, estos son todos. También están los despertares, pero ese es un tema aparte. No los voy a poner en este tier list porque se complica todo. Ellos van a tener su tier list especial. Todos los despertares son buenos, algunos son mejores que otros. Y además no es como que decías que despertar primero. Tienes que despertar primero lo que tengas primero. No esperar al resto. También, una aclaración, este no es un tier list de reroll. Este es un tier list de todos los personajes que existen en el juego. Tier list de reroll existen en... Busquen en YouTube. Hay muchos otros canales que hicieron tier list de reroll. Y si quieren mi opinión, pídanlo en los comentarios y yo... Les voy a hacer, si insisten mucho, un tier list para el reroll. No, este video está enfocado 100% a personas que no conozcan este juego y que quieran jugarlo y que vean qué personaje priorizar. ¿Qué personaje tienes que priorizar? ¿A quién le tienes que invertir todos tus recursos? ¿Cuáles tienes que dejar de lado? ¿Qué personajes sirven? Son personajes de rareza de R, pero sirven. Y además, sobre todo, para que, bueno. Las invocaciones no son ilimitadas, tienen que saber invocar. Y si ven a alguno de los personajes que están top tier en un banner, pues invoquen ese banner. Sin más dilación, este es un tier list muy largo porque son muchísimos personajes. Vamos a empezar. Abby, personaje de la clase atacante. ¿Qué hace? Es counter de la clase hechicero y de la clase de ataque. ¿Es muy buen counter? No, es un counter y punto. Hay un muy buen counter que va a salir mucho después de la clase hechicero que opaca a Abby. Además, tiene un stun también Abby, así que es por el momento ni mucho ni poco, ni quita ni da. Es estándar. Y se viene banner de Abby, ojo, se viene banner de Abby. Para las nuevas personas que quieran jugar el juego, se viene banner de Abby. Ahí Mizuno. Personaje free to play, por así decirlo, del evento de Zombieland Saga. Super waifu. Muy free to play porque te la regalaban prácticamente a 6 estrellas. Te daban los shards necesarios para llevar las 6 estrellas y completabas el evento. ¿Cuál es su contra? Que bueno, si eres nuevo no la vas a poder conseguir. Si te gusta Zombieland Saga, pues no la vas a poder conseguir. Y punto. No tiene más misterio. Por sí sola no es útil, necesita a sus otras dos compañeras para que sea un muy buen personaje y sube, por ejemplo, a la categoría A. Pero por el momento, bueno, ahí mismo uno se queda en ahí. Es momento de agregar una nueva categoría porque viene el primer personaje que yo considero útil del juego. Si le ponemos útiles. Creador de contenido profesional. Bueno, Alicia, útil, sí, muy útil. ¿La necesitas subir? No, no la necesitas subir. Solo la necesitas en el campo. Nivel 1, en el campo. Se muere, ¿qué hace? Pues te da un buffo de ataque y defensa a un compañero al azar en el campo y a un compañero al azar en la mano. Eso es todo. Entra, se muere, es una loli, pues es muy útil. Amon, pues otra loli, muy útil. ¿Qué hace? Pues revive gente. Es un Jason Impostor. Jason es un personaje SSR que revive también de pase de batalla. Que, bueno, si no compraste el pase no lo tienes porque no ha salido en otro banner. Así que puedes utilizar a Amon. Jason, free to play. Ana, pum. ¿Por qué? Porque me sale del oso. ¿Me entienden? Es el mejor healer del juego sin discusión alguna. Si alguien quiere discutírmelo, pues se va a tener que enfrentar a 10.000 fans de Ana. Es como el meme ese de los canguros. No, con Uruguay. Pues bueno, somos más fans de Ana que haters existen. ¿Qué hace Ana? Pues Ana lo que hace es entra, cura, además de eso, da resistencia al daño a todos los personajes que tengas en el campo. Resistencia al daño. Y además da daño. Y por ciertas circunstancias activas una de sus pasivas, ¿no? Okay. Ana tiene ese. Incluso tengo que cambiar las
los nombres, que esto sería triple S, esto sería doble S, esto solo sería S, esto sería A, esto sería B. Necesito agregar una más, pero cuando se venga el primer personaje F, que yo le llame F, que lo tienes que ignorar por el momento, la vamos a crear. Bueno, esto lo vamos a bajar un poco, porque no los considero S. Ángela, personaje de la clase Protector. Un muy, muy buen tanque que hace, pues, entra en el campo, se da un taunt, se da un escudo y se da un buffo de resistencia al daño. ¿Contra qué sirve? Este personaje me sirve contra los de la clase atacante. Muy jodido contra aquellos personajes que existan de la clase atacante. Ana. Anis Dora, personaje de la clase invocadora. Aquí es muy RNG. Depende mucho de qué buffo le da la muerte de su caja, ¿no? Ella invoca una caja. Si es que matan a su caja, ella gana un buffo aleatorio. Si te toca buffo de invencibilidad, pues es un muy buen personaje. Si te toca otro buffo, pues XD, te ríes y lloras. Y punto. Annie. Personaje tanque de la clase protector. Comba muy bien con los de la clase hechicero porque les da resistencia al daño y todos los que te dan resistencia al daño son buenos personajes. Lo pongo en la clase A porque no tiene stats, es un personaje SR. No tiene muy altos stats, nunca le va a ganar en stats a estos tres de acá. Aunque se da un buffo mientras menos rivales existan en el campo. Así que la vamos a poner por aquí. Ahn da buffo de resistencia al daño, invocados marionetas. Todo lo que te da buffo de resistencia al daño y sea menor, de menor rareza, pues útil. Oh, apareció el primer personaje que dije que es F. Es una diosa. No, que no les quede duda, es una diosa. También, al igual que Ana, tiene un montón de gente que la sigue. Pero no sirve. No sirve. Porque te llena el campo. Y lo peor que te puede pasar en este juego es que se te llene el campo. Porque te meten un personaje que te limpia el campo. Te mata a todos tus bichos. Gana Rage por haber matado a todos tus bichos. Y tira otra vez su habilidad. Eso es lo peor que te puede pasar. F. Le cambiamos a morado. Ashwaya. F. Astaroth, personaje de la clase Oscuridad. En vez de hacer daño, hace oscura, haciendo daño. Pues no es muy completo que digamos, no hace mucho daño, no cura mucho, es personaje mediocre. Abby es mucho mejor, Anisdor es mucho mejor. Astaroth, por ahí. Lo único bueno, tiene despertar. Ángela también tiene despertar, Ana también tiene despertar. Pero como dije, de los despertares vamos a hablar en otro video. Varinas, el dominador de la galaxia, emperador del universo, su santidad, el grandísimo Varinas, no sirve. Si te tocan colapsados, pues perdiste. Pero si lo tienes tú, no sirve. No sirve, punto. Es el personaje de los hentais que invoca tentáculos y mata a tus waifus. Cuando lo tienes enfrente. Beatriz. Tiene una skin muy guapísima que no está disponible para comprar. Le resta puntos. Pero hace mucho counter al inicio. En early game y en mid game. Las composiciones con personajes de luz. Ahora que sacaron la nueva líder de luz. Si no tienes nada más. Pues puedes subir a Beatriz. No es un mal personaje. En B incluso la podrías subir al tier A. Por el momento la vamos a dejar en tier A. No hay nada en tier B todavía. Berial. Otro de los personajes con los que... En vez de llorar puedes reír. Berial. Uno de los mejores tanques del juego. De la clase protector. Anula completamente un equipo que sería el equipo hechiceros. Porque cuando él entra en el campo. Todos
Todos sus aliados reciben un 30% menos de daño AOE y pues la clase hechicero se basa en daño AOE. Te quedas como, ¿qué hago con mi vida? Pues jugaré a cazador, ya que Belial al menos puede recibir críticos, ¿no? ¿No? Tú dices, sí, pues puede recibir críticos. Meto a mi Kazumi, meto a mi Pat, meto a Saya, meto a Maki y ya, y gano. Sí, pero no, porque después se va a venir un personaje también de la clase protector para el equipo del paladín, que es súper asqueroso, que no sé por qué lo sacaron. No sé por qué es súper potencial el equipo paladín cada vez que puede, porque no tiene ni sentido. No tiene ningún sentido. Si tienes a Ana y a Beryl, ya mitigas muchísimo daño. Y falta un personaje todavía. Ahí vamos a llegar. Ese no es Montemaru. No, no es. Es un dios, pero ya saben, los dioses van al tier F. Los dioses meme, los dioses de verdad, triple S. Broke. Broke no está Broke. F. No, ni la voy a explicar. La tengo, tiré por ella. Me arrepiento, sí, lo sé. No. Mucho texto, sus habilidades. No. Solo tiene un uso. Si necesitas completar las pasivas del equipo de luz, pues la pones y ya. Nivel 1, no importa. La pones y ya. Broke. Camille. Personaje meme también, pero este sí sirve. Sí. Sí me sirve. Antes no servía. Antes la hubiera puesto acá. Ahora sí me sirve. Tiene un buff que lo que hace es refleja daño. Es muy castroso también el team protector. Porque se da escudo, se da el buff de reflejo. Aguanta mucho, refleja mucho daño, te mata solo. Pues ríes para no llorar, como dije antes. El team. No, es que el team Paladin está muy roto. Carol. La Kazumi Free to Play. No puedes pasarte stage con Kiraya y ahí estás llorando en tu casa. Pues juega Carol. ¿Qué hace? Roba escudos. Roba buff de invencibilidad. Sirve para los primeros stage, ¿no? En los que te tengas que enfrentar a Kiraya. Que se meten escudo cada 2x3. Y sí, suspiré porque se viene Charlotte. No, 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 no. Perdónenme para la gente que la juegue, para la gente que la use o que le guste el personaje. A mí me gusta el personaje, por eso tiré por ella. Pero no sirve. O si sirve es muy, pero muy situacional. Muy, pero muy situacional. En PvP no la he visto, en PvP no la necesitas usar. En Milagro, tal vez si te falta un personaje de relleno, la metes. Pero no funciona. ¿Qué hace? Pues en sí ella es Sherlock Holmes, porque no lo expliqué, pero cada personaje representa a un personaje icónico, sea ficticio o real. Y Charlotte es Sherlock Holmes. Y pues su mecánica es algo así. Si matan a alguien mientras ella está en el campo, Charlotte lo marca y recibe el doble de daño si es que Charlotte hace su skill. Y ya está. Eso es todo. Nada más. Chiyo. Excelente personaje. Juegas al team hechicero, pues tienes que jugar a Chiyo. Al menos al inicio, ¿no? Después no mucho, pero al menos al inicio. ¿Qué hace? Entra en el campo y buffa a todos los hechiceros que tengas en la mano. Ya está. Te haces más fuerte porque está Chiyo en el campo. Y listo. Y ganas la pelea. Christine. Entramos en un dilema con Christine. Porque es uno de los dos personajes que es exclusivamente de pago. Tenías que pagar $30, creo. 30, sí, $30 para atenderla. Eso no me gusta. Pero de que es buen personaje, es buen personaje. Porque lo que hace Christine es
Cuando entro al campo, te azota, no digo, trae un protector de tu mazo. Y es un 2x1, ¿no? Todo lo que sea energía gratis, pues bienvenido sea. Este personaje es un personaje de luz que, bueno, salió para combar con los personajes de la clase protector. Así como Brock, pero solo que Brock no cumple con lo que prometen sus skills, pero Christine sí sirve. Lo malo es de pago, no lo podemos obtener por otro modo. En el banner premium está, pero ahí te especifica que si no la conseguiste antes, no la puedes obtener. Es algo jodido, pero como vimos en la versión china, hay otro personaje que es de pago, que es Kanata, que está como banner en la versión china y esperemos que a la versión global también venga como banner Christine o venga Kanata, para así poder tener a esos personajes. Como salieron de pago, supongo que van a, no sé, ser 6 meses de exclusividad para los que lo consiguieron pagando y luego para los free to play, pues nos lo lanzarán y diciendo como, bueno, ahí tienen. Y lanzarán más personajes de pago, ¿no? Pero va. Habrá que esperar a ese momento para analizarla. ¿Por qué? Porque me olvidaba, al menos de los personajes triple S, doble S y S, voy a hacer su análisis exhaustivo, su demostración, su debut en un PvP. ¿Para qué sirve? Para que vean. Para que ahora no solo me escuchen, sino vean lo que hacen. Esto es más, le estoy explicando de a pizquitas, ¿no? Solo la superficie. No conocen el iceberg entero, o sea. Yo les digo que ver y alcancé al Team Hechicero, pero no me pueden no creer. Pero ya lo van a ver. Ya van a ver lo asqueroso que es Berial. Y pues te quieres morir, caos. Kubi. Personaje limitado de San Valentín. Buen personaje. Pues. No. La pongo en B porque los DF no tienen nada. Kubi stunea. Tiene control. Hace algo. Pero es muy mal personaje. Es limitado de San Valentín todavía. O sea que me arrepiento de haber tirado como. No me acuerdo ni siquiera cuántos tickets tiré, pero me arrepiento. Para muestra, un botón. Te la regalan en la versión china. Ya les mostré en el anterior video que te la regalan en la versión china. Por algo debe ser. Diamante, waifu. Triple. No, mentira. Sé que a todos les gusta diamante. Porque son unos cerdos. Les gusta diamante. Pero no. No, pero sí es útil. ¿Por qué? ¿Qué hace? Entra, cura. Y el aliado que tenga menos vida te lo devuelve a la mano. Magia. Además, como bien han visto, los que ya están jugando y los que van a empezar a jugar la van a ver. Porque les va a salir. Y muchas diamantes. Es. Diana, healer más enfocado para el PvP. Porque en el PvP, ¿qué haces? Rusheas el daño al líder. ¿Qué hace Diana? Pues cura al líder. Y es el único personaje que te puede curar de 0 a 100 completamente. Cura a una sola unidad y al líder. Pero esa unidad la cura al 100%, la deja full vida. Así que, Diana, ¿en cabeza S? No, bueno, lo vamos a poner en SS. Porque es más útil que estos dos de acá abajo. Domeza. Pues seguimos con los personajes protectores que están absurdamente rotos. Bueno, individualmente no. Que es el caso del personaje más roto del juego, pero no. Individualmente no están muy rotos, pero en grupo. Es el equipo más roto del juego. Domeza es uno de los counters, de los tantos counters que le sacaron a Kasumi. Porque se pasaron con Kasumi, ¿no? Domeza, ¿qué hace? Es como Kiraya. Se pone escudos con todas sus habilidades. Pero tiene una carta trampa. Así como Yugi cuando invocó a Exodia, pues Domeza tiene una carta trampa. Domeza. O a Domeza no le puedes robar sus escudos. No, no, no.
No le puedes robar. Kazumi entra. No, 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 no. Ella está armada. No le puedes robar sus escudos. Aparte de eso, si le pegas y ella tiene escudo, pues te stunea. Tiene una probabilidad de stunearte. ¿Qué haces? Pues nada. Nada. Los del team cazador, yo soy un main cazador. Yo juego cazador. Cuando me tocan estos equipos de paladín, lloro. ¿Por qué? Porque están rotos. En conjunto están rotos. Tome esa, tier SS. Ya. Basta de lloros. Tier SS. Eduardo, pues otro Kazumi impostor, por así decirlo, pero un poco más exclusivo, no como Carol. Carol. No, pues Eduardo hace un poquito más de cosas. Roba ira. Roba. Bueno, no roba invencibilidad porque él quita invencibilidad. Quita escudos. Está bien, bueno. Mejor que estos de acá abajo, sí, Eduardo. Aelin, el mejor personaje controlador del juego, Aelin. Además, es un personaje de pase de batalla, de atributo luz. Este personaje tiene mecánica conjunta con Charlotte. Creo. Y si los dos personajes, Aelin fue el free to play, por así decirlo, porque hay un pa el pase de batalla es free to play también. Así que si haces los 130 niveles, pues la consigues de manera free to play. Puedes tener a Aelin. En cambio, por Charlotte tienes que gastar sí o sí, o diamantes o tickets rojos. Aelin, la free to play es mucho mejor que Charlotte. Perdónenme a las personas que les gusta Charlotte, pero. Ah, yo me arrepiento cada vez que la veo, la verdad. No sé qué hacer. Engma. Para early sirve. No tienes daño en área, Engma. Me sirve. O si no, estaría acá en B. Pero bueno, me sirve. Es una loli, me sirve. Para el team de útiles, me sirve. Fennebet, super waifu. Super waifu, otra de los personajes que van a tener en su pantalla de inicio de seguro 100% porque los conozco. Fennebet, tier triple S. ¿Por qué? Estás loco, me dirán. O sea, yo he visto ocho, ot otros tiers, otros tier list y la colocan en A o en S. Nunca la colocan en triple S. ¿Por qué tú la colocas en triple S? Uno, porque es, ya lo dije, muy buena waifu. Dos, porque es mi tier. Y tres, porque le hace counter a un equipo que se está viendo ahora en el PvP, que es el equipo del líder curador. ¿Qué hace Fennebet? Pues Fennebet mete veneno. ¿Qué hace el veneno? Pues el veneno hace que, en vez de curarse, los curadores se hagan daño. Y ya está. Y con eso haces counter, por así decirlo. Depende también del equipamiento, le puedes hacer mucho más counter. Porque le puedes hacer mucho más daño a los curadores. Depende del equipamiento que le pongas. Pero eso ya es muy aparte, ya muy avanzado. De por sí solo, por solo meter veneno y hacerle counter a un equipo entero, tier triple S. Además, un bonus es que tiene despertar. Es un bonus. Flora F. Debería haber un tier inferior al F. Pero bueno, Flora F no hace nada. Un invocador que no hace nada. Oh, qué misterio. Frantiba es buena. ¿Tan buena acá? No, por el momento aquí. Con despertar puede llegar acá. ¿Por qué? Ya lo veremos en el tier list de despertar. Ya veremos en el tier list de despertar. Por el momento les dejo esa data. Con despertar puede llegar aquí. Pero por el momento aquí. ¿Qué hace? Pues ella pega single target, que es algo malo. Se bufa la vida. La gana más vida máxima. Por ejemplo, cuando se enfrentan a un boss Frantiba, en un jefe de boss Frantiba, van a ver que cada vez que tira su skill se aumenta su vida. Y eso es lo que hace. Aumenta su vida y nada más. Y cuando muere, crea tres copias de ella. Que te llenan el campo. Como dije antes. O invocador. Siendo útil, XT, XT. Otro invocador, Gagaku. Pues Gagaku. En sueños colapsados te destroza el equipo. No puedes hacerla, odias. Pero cuando la tienes tú, no hace nada. Igual que Varinas, no hace nada. Invoca zorritos. Cada vez que pegas y matas al zorrito, tú recibes daño.
Solo sirve cuando la tiene la máquina en sueños colapsados, cuando lo tiene la IA. Y ya. Gemi, una loli. Útil, no. Tier SS. Por debajo de Ana, sí. Por encima de Diana también. Incluso la pondría de líder de aquí. Depende, es muy situacional esto. Esto es, ya, la vamos a dejar así. ¿Qué hace Gemi? ¿Qué no hace Gemi? ¿Tiene un daño? O sea, ¿qué hace, no? Daño single target, pero el truco que tiene Gemi es que cuando la matan, revive otra vez y puede pegar otra vez. Y ella da un buffo de lifesteal a un aliado. Siempre se la da ella ya. Siempre tiene el buffo de lifesteal ella. Así que muere, revive, pega, o sea, revive con 10 de vida, pega y se cura entera. Y ya está. Un personaje muy, 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 muy molestoso en PvP. Si la tienes también al lado de Charlotte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy traumado con Charlotte? Bueno, si la tienes al lado de Phoebe, que ahorita la vamos a ver. Falta mucho para verla. Está en la P, Phoebe, creo. Sí, está en la P. Nos falta Gacilda, nos falta la mitad del tier y ya llevamos como 20 minutos, creo. Pero bueno, seguimos. GG, útil, buffo de ataque. A este personaje no lo entiendo. No le tiré porque es juzgando y no es waifu. Y me arrepiento de no haberle tirado. Porque está aquí. ¿Qué hace Grant? Y ya ven la marquita esta. Esta media amarilla. Sí, es personaje protector. Como Beryl, protector. Como Domessa, protector. Como Ángela. Que sirven para el Team Paladín. ¿Y Beryl qué hacía? Pues Beryl malograba al Team Hechicero. AOE se reía. Pues Grant malogra a otro team que es al Team Cazador. ¿En qué se basa el Team Cazador? Pues en rushear el daño al líder. O en rushear daño o en limpiarte rápidamente el campo, ¿no? A base de críticos, porque tienen mayor ataque, metes set de críticos y te limpian el campo. Pues Grant entra y no puedes tirar críticos. No, no puedes tirar críticos. Entra, te dice no. Es el portero de la discoteca que dice no. Eres menor de edad, no entras. Pues no, no entras. Es que lo del Team Paladín no tiene explicación. ¿Y quién mete críticos cuando roba escudos? Bueno, aparte el team, o sea, esto es una explicación muy superficial. El Team Paladín lo que hace es que cada vez que entra un personaje, le das un pequeño escudo. Con Kasumi puedes robar todos los escudos y ganar un buffo de la hostia. Y luego te mete un crítico que lo mata de una vez. Pero si está Grant, no metes crítico. No te sirve robar los escudos porque no vas a meter crítico nunca. A menos que lo mates, claro. Pero ¿qué hacen para que no se mueran Beryl ni Grant? Pues lo llevan con Ana o con Ming. Y ya está. En el momento en que yo veo a estos tres personajes en el PvP, pues dejo de jugar. Lo pongo en auto y que se encargue la máquina. Que se encargue ahí ya de jugar, porque yo no pienso jugar esa partida. Hachisiki. Personaje de la clase hechicero. Personaje de pase de batalla. Del primer pase de batalla. Muy buen personaje. Tiene stun. Bueno, se stunea ella misma, así que es un poco, bueno, Pepo Clown, pero lo bueno es que cuando ella se stunea, gana resistencia al daño. Y mientras, o sea, como gana resistencia al daño, puede tanquear. Y mientras tanquea, carga su ira. Así que cuando despierta, puede volver a tirar su habilidad, que son tres ataques a tres oponentes aleatoriamente, que stunean, claro. Muy buen personaje. Recomendadísimo para que suban. No sé si va a volver su banner. Solo ha estado una vez un banner, creo. Luego de que lo lanzaran. Luego de que le lanzaran en el pase de batalla.
Así que habrá que esperar para ver si sale su banner. Yo la estoy esperando porque puede que venga un despertar de Hachisiki y yo no tengo piezas. Tengo todo lo que daban en el pase de batalla nada más. Haito, pues Haito aquí. No tiene sentido el personaje. No sé por qué existe. De relleno para el Team Luz como Brock. Pero para eso tienes a Brock, ¿no? Tiene más estadísticas. De relleno. Pues sirve de relleno y ya está. Haito no. No debería existir el personaje. Waifu, sí, waifu, pero. Ya hay otra que se parece. Que todos decían, no. Es el SSR. O sea, Haito se ha convertido en SSR. O hay otra que se llama Jasmine, creo. Jasmine se ha convertido en SSR. Pero no, era un nuevo personaje y tampoco servía. Haruka. Este personaje salió hace poco. Como ven, ultra material de waifu. Super waifu. Del team cazador, que es mi team. Así que mucho más waifu. Y tier doble S. Sí. Me dirán, ¿estás loco? No, no estoy loco. Solo porque es del team cazador. No. Sí, Gemi también va a ir ahí. Solo porque es del team cazador. ¿Qué hace Haruka? Es el único personaje del juego que ataca directamente al líder. Bueno, cuando entra, ataca directamente al líder. Entra, cuesta 10 de energía, que es poco. Bueno, no he hablado de la energía del resto porque es irrelevante, pero para este personaje sí, porque el Team Cazador exige personajes con menor costo de energía. Cuesta 10 de energía. Entra al campo, le pega al líder, ignora las resistencias al daño, ignora la defensa. Le metes un personaje delante de ella y sale del campo y vuelve a tu mano. Y puedes volverla a meter y le pega de nuevo, nuevamente al líder. He ganado muchas peleas en el PvP gracias a Haruka. Estuve en el PvP. En el PvP. Así que yo la considero personalmente para mí tier doble S. Jersey, pues Jersey es triple S. ¿Por qué? Vieron que hace rato dije que, bueno, Abby es counter. De los hechiceros. Sí. Pues el que es mucho mejor counter del team hechiceros. Bueno, aparte de Beryl, ¿no? Y el equipo paladín en general que se ríen en la cara y nos mean en la cara. Tanto el team cazador como el team hechiceros. Es Jersey. Pues Jersey cuando entra al campo, solo por entrar al campo, le hace un montón de daño a los hechiceros. Es un montón de daño que se mueren. Siempre que ella entra, todos los hechiceros se mueren. Y ya está. Eso, y luego meten un single target que también pega horrible porque tiene dos ticks de activación. Así, pega dos veces. Es muy, muy buen personaje. Y te va a salir mucho. Te va a salir mucho. Además es un trapito. Es un trapito y ya saben. Trapito con... Ya saben la frase, pues, aplíquensela a ustedes mismos, ya saben la frase, es un trapito, y pues bueno. Jotaro es atacante, es controlador, tiene despertar, pero no es buen personaje. Lo positivo es que cuesta 10 de energía, así que lo vamos a dejar acá. Es low cost. Pero solo tiene una función que es aturdir. Y es más o menos como Maki, solo que pega en fila. Que tiene la probabilidad de atacar una segunda vez o una tercera vez. Y aturdir, claro, a todos los de esa fila. Pero no. Continuamos. Y se viene uno de los mejores personajes del juego también. No hace counter. Si se habrán dado cuenta. Los personajes que están en triple S son los que son los que especialmente le hacen counter a una alineación en sí. Ana está ahí porque es el mejor healer del juego. Beryl está ahí porque le hace counter al team hechicero. Grant está ahí porque le hace counter al team cazador. Fenebet está ahí porque le hace counter al team de líder curador. Ejerce y está ahí porque le hace counter enteramente al team hechicero. Pero Ion está ahí porque simplemente está rota. Es un personaje que mete 3 golpes. Si han jugado el League of Legends, conocerán a Vayne. Bueno, ella es una Vayne, pero de este juego. Mete 3 ticks y el tercer tick explota.
Y esos tres ataques ignoran defensa. Está muy rota. Si sale nuevamente su banner, tiren por ella. Y el diseño es impresionante. O sea, para mí es el mejor diseño de todos los personajes que existen en el juego. Es el mejor diseño del juego. Jason. Hace poco, cuando puse a Amon acá, les dije que había un personaje que revivía a todos y era Healer. Pues ese es Jason, que también revive personajes. Ah, me olvidé también de explicar que Ángela también revive personajes. Así que, si está bien donde está, tier SS, que también revive personajes. Bueno, Jason es otro de los que revive personajes. Y cura, y bueno, todos los curadores, si entran en el Team Paladín, están rotos. Bueno, Jason entra al Team Paladín, están rotos. Por debajo de Gemi y Haruka, y como ya les dije, yo soy Team Cazador, y pues ellos dos las priorizo ahí. Jasmine, una unidad muy de early. Solo por ser healer es útil. No necesita subirla mucho. Junko Kono, el único personaje de collab que no tengo. Es buena. Es como ahí mismo. Solo sirven. Si las tres estarían en un team, pues las subo acá. Si están por separado, en tierra. Y se viene otro de los personajes de pago, que vendría a ser Kanata, y que, como ya dije, en China está de banner Kanata. Y como dije también antes, espero que nos llegue un banner de Kanata. Y ojalá que no sea como ahora, porque ahora nos han saturado de banners. No sé, en el siguiente video tal vez haga un análisis de todo lo que se nos viene y por qué tirar y por qué no. Porque no vamos a tener recursos, ni yo voy a tener, que siempre le tiro casi los 70 tickets rojos a cada banner, no voy a poder tirarle todo eso a los banners que se vienen. Y más porque se viene un personaje especial, una nueva rareza de personaje. Así que, bueno, si se quedaron hasta acá viendo el tier list, no sé si esta sea la parte 1 o la parte 2, pues bueno, sepan que voy a hacer un video informativo del juego. Kanata, muy buen personaje. Y la pongo en S y la podría poner en SS, pero hay una condicionante de estar en SS, que ahorita lo vamos a ver. Y gracias a que se viene un despertar, o ya está un despertar, tienen que estar en tier SS. Y llegamos al momento de poner a la diosa del juego. Sí, no hay discusión y ni siquiera tiene que estar aquí con los simples mortales. Ella no merece ser deshonrada así. Creamos un nuevo tier list. Le pongo el color azul. ¿El Team Paladín le hace counter? Sí. Pero como personaje, es el mejor personaje del juego. Kasumi siempre llega a la cuarta semana en una cuenta. También voy a hacer un vídeo de qué banners vienen, por así decirlo, el primer mes de una cuenta nueva. Para que vean más o menos por quién van a tirar ese primer mes. Aparte de los otros banners que son globales, porque existen diferentes tipos de banners en una cuenta. Así que guarden todo para Kasumi si están empezando a jugar. No porque yo se los diga, sino porque es el mejor personaje del juego. El banner de Kasumi está asegurado que va a salir. Siempre, si tienes una cuenta nueva, siempre está asegurado que el banner de Kasumi va a salir. Nada, ni nadie te asegura que Grant salga de nuevo. O Berial salga de nuevo para que hagas ese team anti-Kasumi. Pero Kasumi la tienes seguro, seguro el día 18 de tu cuenta. 100% seguro. Siempre sale. Así que guarda todos tus recursos. Porque es, como personaje creado, como kit de habilidades, el mejor personaje del juego. Y necesitas tenerla 6 de 6.
incluso muchas más copias porque ella tiene despertar. Con el despertar es una auténtica bestia. No hay discusión, no hay nada. Kasumi es el mejor personaje del juego. Tiene muchos counters, sí, pero necesita mucho armado sus counters. Pero ya lo dije, como personaje es el mejor del juego. Kichou, y bueno. Puse a Kanata en SS y Kichou también tiene que estar, porque ellas dos pertenecen a un team nuevo que se ha creado hace poquito, hace un mes. Es el team de Saya, que es uno de los personajes iniciales que nos dan en el juego. La protagonista del juego, se podría decir. Bueno, una de las tres waifus protagonistas del juego. Tú eres el protagonista y pues tienes a tus tres compañeras, que es Saya, Victoria y Nina. Pues el team de Saya. Bueno, Hersey, que estoy hablando. Kiraya. Kiraya es. ¿Domessa es mejor que Kiraya? Sí. ¿Ángel es mejor que Kiraya? Sí. ¿Por qué pongo acá a Kiraya? Al menos pre-despertar. Porque si hay una Kasumi, le estás dando buffos. Son tres buffos que le vas a dar. Bueno, si pones, la pones en la primera columna, ¿no? Es un muy buen tanque, quita ira, pega bien, tiene un daño exagerado para ser tanque, da escudos, cada vez que usa su habilidad túnica da escudos, si la subes se sigue dando escudos, pero Domessa está por encima de ella porque a ella sí le puede robar los escudos Kasumi, a Domessa no. Con el despertar puede cambiar la cosa, puede subir, pero por el momento quieres. Las alguaciles, ya lo dije, tienen equipo invocador, XD, pues, sí invoca 3, una se da taunt, la otra pega muchísimo y la otra da buffos, pero bueno, eso es todo. Aquí nada más. Lyra, personaje de early, incluso debería estar acá. Bueno, es personaje de early. Buah. No, 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 no. Útiles es para los que subas, no. Ludwig sí. Lo regalaron cuando salió. ¿Promesa? O Sigurd, no me acuerdo cómo salió. Domessa, creo que fue el que lo regalaron. Creo que no se puede conseguir de otra forma. Si a alguien le ha salido en Summons, que me avise. Pero creo que no se puede conseguir de otra forma. Así que Ludwig es útil porque se da escudo a sí mismo, da un buffo de defensa y muchas cosas. Lunar, otro personaje de pase de batalla. Y como es de pase de batalla, es buenísimo. ¿Qué hace? Pues. Mete daño en área, mete daño en columna. Y pues lo puedes invocar por uno de energía. Sí, por uno de energía. O sea, tiene un costo. Pero ese costo lo puedes rebajar hasta uno de energía. Si es que se mueren tus personajes. Y como sí o sí en cualquier pelea se te mueren personajes, pues lo vas a poder invocar por uno de energía. Incluso lo pondría acá. Ya saben, clase atacante. O sea, sirve para el team cazador, así que va encabezando la clase S. Maki. Hay un problema que tiene Maki. Ya les dije que Jotaro tiene probabilidades de que ataque tres veces. Pues Maki es lo mismo, tiene probabilidades de que ataque tres veces. Es un single target y yo creo que para ser single target, claro, si es que mata a su target, va a otro. Pero es muy poco daño para todos estos personajes que tenemos por encima. Tiera, por el momento. Es el primer personaje de tickets rojos que van a tener. Si son nuevos. Y mi recomendación es no tiren por Maki. Les van a faltar personajes al inicio, sí, pero Maki no es una muy buena opción para que tengan. Y además no es seguro que con 20 tickets les va a salir Maki. No tiren, ahorren para la diosa de verdad que es Kasumi. Sí, en el lore, pues Maki es la jefa y Kasumi solo es su guardaespaldas. Sí, pero en habilidad en el juego, Kasumi es muchísimo, le da mil vueltas a Maki. Mei es un meme personaje. Es como un zorrito de Gagaku, que si se muere hace daño. Mary, pues un personaje útil. Ella es como
Chillo, pero en vez de dar buffo a solo la clase hechicero, que eso es lo que hace Chillo, pues Mary, además de parecerse mucho a Asuka, da buffo a todos. Mía también, pero Mía, lo de Mía es que la tienes que armar bien, porque ella hereda, o sea, hereda su daño a otro personaje, pero también se podría considerar útil. Además, la van a tener de portada, ya los estoy viendo. La van a tener de portada. Minkak, el segundo mejor killer del juego. Ion está. Bueno, sí está bien acá. Bueno, por encima. No, está bien ahí. El segundo, mejor curador del juego. Mink, que también sirve para llevarlo con el tiempo y te echas a llorar, sí, lo sé, pero bueno, es un muy buen personaje, tiene despertar ahora, hace, no sé, Ana cura de golpe, Mink cura por turnos, o sea, te mete un buff de curación que, bueno, cada vez que te mueves te curas, ¿no? Y además hace lo que Ana, te da resistencia al daño, te da daño, bueno, los healers también están muy rotos. Miyuki. Miyuki. Personaje de oscuridad. El único personaje que te quita ira en área. Y eso es lo que le hace estar rota. Pega muchísimo, quita ira. Con todas sus skills, hasta con el básico. Se da un buff de penetración de defensa con sus skills. Una diosa. Una diosa. Es una diosa. Y también la van a tener de portada. Sí. No me gustan sus skins. Por favor, Super Prince. Metan ya la skin esa que dije en el anterior video. La skin de chica gamer que tiene. La skin de E-Girl que tiene. Por favor, métanla. Porque su skin de despertar sí es muy buena. Esa es la skin que sí o sí la voy a llevar. Su skin de novia también está más o menos. Para mí está más o menos. Su otra skin de idol que la hace ver una loli, pues bueno, si eres un lolicón, le pones esa skin y ya. Yo la tengo con la skin de despertar o con la base. Hasta que llegue la skin esa de chica gamer que está en la versión china. Así que, Miyuki, no hay nada más que decir. Personajazo. Otro trapito. Mugen Maru. Pertenece al team de Saya, así que va a estar con sus tres. Bueno, no son hermanas, ¿no? Pero con sus tres hermanas de team, por así decirlo. Es personaje de pase de batalla. Mete mucho daño. Y nada, es un personaje de daño. Además, sirve para el team cazador. El team de Saya sirve para el team cazador. Así que es muy buen team. Y puede que lo suba más en este tier. Vamos a ver. Pues Nanali Faito es el mejor personaje del juego, pero por el momento lo vamos a ubicar en el tier F. Faito. Y este es el personaje que les dije antes. Pues no. Haito va a tener su versión SSR. No. Jasmine va a tener su versión SSR. Es Nephir. No, es un nuevo personaje. Que es súper situacional. Solo sirve. Este personaje solo sirve. Si tienes menos vida que el equipo, o sea, si tu líder tiene menos vida que el líder rival, o sea, que se utiliza solo para PvP, puede que lo utilices en colapsados también, porque los líderes de colapsados siempre tienen mucha más vida que tú. Pero de eso a nada, es una healer, una hechicera impostor, porque es healer, por así decirlo, no hace mucho daño. Es mejor que Charlotte, sí, es mejor que Kuy, sí, es mejor que Frantiba, sí, es mejor que. Que Gagaku sí. Pero como Annie y Beatriz, pues no, bueno, ellas dos son mejores que todas estas de acá. A no ser que tengas el despertar de Gagaku, que eso la hace subir muchos puestos, ¿no? Pero por el momento, ahí. Ahí nomás. Nicola. Pues Nicola. Estoy por ponerlo en tier SS y no por la parte PvP, porque es parte del equipo de hechiceros y ya saben, aparece Jersey y se muere, sino por la parte PvE.
A Nicola la tienes que poner en cualquier equipo. ¿Por qué? Incluso sirve mucho más para los bosses. ¿Por qué? Porque ella baja la resistencia de daño del rival cada vez que ataca. Es un personajazo, solo sirve para eso. Te va a salir mucho, la van a agregar. O sea, sale a muchos banners, la vas a tener 6 de 6 muy rápido. Hace muy buen daño, como ya dije, se cura. Es un personajazo. Y más, por la parte PvE, pues tiene que estar aquí arriba. Nina, una de las waifus iniciales, ya lo dije, junto con Sai y Victoria, es muy buena. Ahí mete un daño en toda una recta. Y cada vez que ataca, pega más fuerte. Y ya. Pat, el mejor personaje SR del juego. Así como Kasumi es el mejor SSR del juego, Pat es el mejor SR del juego. No la puedo subir más porque ese personaje ya es en otra dimensión. La podría subir acá fácilmente. Y estar acá al último de todos estos, pero es mejor ponerla acá. Mete un. Es el mejor. O sea, es un single target. Que te mete una hostia. Te mete un golpe. Te mete un lapo. Te mete un latigazo. Que si te saca crítico, te desinstala el juego. Es tan brutal este personaje. Es muy, 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 muy buen personaje. Y es SR, así que lo vas a conseguir rápido. Literalmente, o sea, rápido. Además tiene una skin que la regalaron, que es esta skin, que es una waifu husbando. Así que piénsenlo. Penny también es útil. Bufa al igual que Mary, pero ella se tiene que morir. Mary no, Mary entra y bufa a los de la mano. Penny se tiene que morir. Phoebe, pues ella hace muy buen team con Gamy y por ende tiene que estar con Gamy. ¿Por qué no la subo triple S a Phoebe? Porque no hace counter a nadie, a ningún equipo, pero sí puede estar en todos los equipos. Tiene una pasiva única que es muy buena, que ya reduce defensa y aparte de eso puede meter invencibilidad, pero es circunstancial. Con el nuevo team de Héroes de Luz, pues sí. Pero bueno, yo creo que hay cabeza de SS. Está bien por el momento. La cosa cambia con el despertar. Porque yo pienso, para mí, es uno de los mejores despertares que existe, es el de Phoebe. Muy, muy molestoso. Poli, pues si no tienes healer al inicio, es muy útil. Rai es muy útil al inicio porque aguanta mucho y mete stun. Tiene el buff de no morir. Rai, además es waifu también. Rikia, otro de los mejores personajes SR del juego. ¿Qué hace? Antes hacía más cosas, creo que la nerfearon, porque stunea y silencia a la vez. O puede meter uno de esos buffos, de buffs que diga. Es muy buen personaje. Es muy buen SR. Junto a Pat. Annie y Beatriz es muy buen SR, además con esta skin de Halloween que ojalá vuelva y la puedan conseguir. Muy buen material de waifu. Muy, 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 muy buena waifu. Rinda. Y este es el personaje que acaba de salir y al cual le voy a hacer un vídeo entero. Creo que va a ser el primer vídeo así, haciendo un debut. Un debut de una waifu. Iba a ser el de Rinda. Rinda, personaje de la clase Luz. Es polifacética, hace muchas cosas dependiendo de dónde la pongas. Puede ser un tanque, puede ser un daño, puede ser un invocador. Bueno, la parte invocador es un poco XD, pero la parte de daño y de tanque es muy buena. Sirve para el team del nuevo team de Luz. Es la pieza que le faltaba. Yo pienso que es la pieza que le faltaba a ese team. Para proteger un poco a los miembros, es waifu, o sea, me rinda. No tengo nada más que decir. Súper, muy buen personaje.
Y sí, estoy bajando a mis personajes del líder cazador, pero es porque ellas dos se la merecen. O sea, también juego el equipo de luz, así que está bien que estén ahí. Rotania, y sí, Rotania está rota. Rotania está Rotania. Un personaje para limpiar la mesa, si es que el rival tiene, o sea, tiene la mesa llena, pues mete daño en conforme a la cantidad de rivales que hay, de personajes que tenga el rival. Es un despropósito el daño que puede llegar a hacer. Es falta despertar, y, o sea, con despertar puede hacer muchísimo más daño. Es una loli con hechos todavía. Así que, pues, loli, waifu. Rotania, no la subo a SS porque no hace counter a una alineación. Sí, hace counter a todos. Así que tienes la mesa llena, pero ya saben, Beria XD se ríe de tu daño en área. Gran también, Fenebes también. O sea, Jersey entra y lo mata. Bueno, en tier SS está bien. Está bien. Por aquí. Ruby, el nuevo personaje de pase de batalla. Invocador, y es el único invocador que voy a poner en el tier SS. Mejor que Fibe, no. Por ahí, rinde es mucho mejor. Haruka es mucho mejor. Y Gambit es mucho mejor. Rotania no. De todos estos, pues bueno. Tomesa, bueno. Está en tier SS. ¿Qué hace Ruby? Pues Ruby invoca lobitos. Y los lobitos rompen invencibilidad. Rompen escudos, así que Beria Grant la van a pasar mal con Ruby. Es un muy buen aditamento para el equipo de cazador, porque tiene una pasiva con el equipo de cazador. Pero necesito algo más para hacerle counter a Beria Grant. Es un muy buen personaje. Ahora, o sea, hay más diversidad en el equipo cazador, porque además cuesta 10 de energía. Pero falta un personaje más. Sé que este mes, si hago video de noticias, sabrán que se viene el buff, por así decirlo, con personajes al Team Hechicero, porque meten a Elena, meten a Natata, meten al nuevo personaje de rareza especial, y todos son, las tres son hechiceras. El anterior mes tocaba buff a Team Cazador, porque metieron a Kanata, metieron a Kicho, metieron a Mugemaru, metieron a Haruka, metieron a Rubí, que es esta. Y ojalá que ya no metan personajes para la clase protector, por favor. Por favor. Por la salud del juego, no. Chico es útil y nada más. Sakai, otro protector que, pues bueno, sirve para bosses, sirve para absolutamente todo. Hace que todos los personajes peguen. Mete buff de provocar a todos los protectores. No, es un despropósito de personaje. Sirve muchísimo para vos, como ya les dije. Y tiene despertar. Que es lo mejor. Sakura Minamoto, otro de los personajes de la collab de Zombie Land Saga, pues es waifu. Es la prota. Si la tienes a las tres, la puedo subir. Pero si la tienes uno por uno, pues no. Ahí están bien. Isaya. Es el nuevo despertar que recibimos en el juego. Uno de los mejores personajes gratis que te dan. Tienes que farmear sus shards en Arcana porque tiene despertar. Así que tienes que hacerlo. Super waifu. Creo que es la mejor. Bueno, no. Victoria es la mejor de las tres porque se parece a Darkness de Konosuba. Y tiene su team. Tiene su propio team. Este es el cuarteto de Xayah. Este cuarteto se retroalimenta por sí solo. Kicho entra, pues Kanata entra también. Se muere, pues entra Kanata y la revive. Mugemaru también, o sea, tiene muchas sinergias. Muy buen team, low cost, o sea, costan muy, muy poca energía. Sirve para el team cazador, que es el, a la redundancia, el team que yo juego. Pero esperemos que saquen a Kanata en un banner, nada más. Siger va acá. Limpia el campo. Es como Rotania, pero mucho mejor. Ella pega en base al número de energías que tengas. No, pega en base a la cantidad de vida que tengas y el número de energías.
Es impresionante, va a tener su despertar. Es súper, súper, súper buena. Creo que se apagó la música. Que me dé cuenta. Llevan casi una hora de vídeo. Lo voy a partir en dos o en tres partes. Y ya. Selena, el mejor tanque del juego para mí. Tier SS, sí, ¿por qué? Porque, o sea, es un healer, es un tanque cura, tiene. No puede morir, le tienes que matar dos veces. Es el mejor tanque inicial del juego. Claro, luego Grant es más específico, Beryl mucho más específico, pero Selena siempre está ahí para cubrir a tu líder, para curarlo. Es super waifu, es una reina. Es el mejor tanque del juego. Shanti, al inicial, porque tiene el buffo de invencibilidad. Tiffany, la Nephir Impostor. Bueno, ahí detrás de Nephir mete un daño normalito. Victoria. Otra de las waifus iniciales, y la mejor para mí porque se parece a Darkness. Mete Provoke, se mete escudo. ¿Dónde está Nina? Para ponerla por ahí. Además, pertenece a la clase Protector, o sea, XD, sirve para el Team Paladín. Vivian, la mejor iniciadora del juego. Es la mejor iniciadora del juego. Piensa Vivian en Team de Arena y has ganado. Es un pseudo tanque que roba energía. Bueno, roba. Roba energía. Te da buffo de defensa. Hace que tus unidades cuesten menos. Súper completo el personaje. Tiene también despertar. Sé que ya no estoy explicando ni haciendo bromas como antes, pero que ya vamos una hora de vídeo y la voz ya no me da. Prácticamente. Y quedan como tres personajes. Jasmine. La estoy empezando a utilizar mucho más y me parece un muy buen personaje. Porque baja el daño que hace el rival. Y ya saben, es del Team Protector, o sea que si bajas el daño, reduces el daño y no pegas crítico, ya sabes, XD, llorar. Yuffie, la waifu suprema. Muy buen. Para Mirror sirve muchísimo. Si juegas Team Hechicero y tienes a Yuffie, sirve muchísimo Yuffie. ¿Por qué la pongo por detrás de Phoebe? Phoebe hace más cosas. Yuffie solo tiene eso. Un personaje de una sola carta. Que pega en área y pega más si tienes 14 energía o más. Eso es todo lo que hace. Y llegamos al final. Y ya con la pose hecha mierda. Pues Yume. Personaje del pase de batalla. Baja ira. Es muy molestosa, pero por encima de Pat, nada más. Y eso sería todo. Sé que la última parte ha sido súper pesada de hacer. No he hecho ni siquiera bromas. Lo he estado rushando, pero mi voz ya no da. El vídeo ya va una hora. Quizás no dube. No tenía que haber explicado las habilidades. Pero bueno, es mejor para que ustedes entiendan por qué personajes tirar. Los útiles no es necesario que los suban. Solo los tienes que subir a nivel 30 y ya está. Los DF no los toquen, por favor. Estos no, nada. Los DB, pues si los tienen y no tienen nada más de arriba, los pueden subir, pero poco nada más. No gasten muchos recursos en ellos. Los de Aya son mejores opciones. Por ejemplo, Annie es muy buena opción. Rick es muy buena opción. Si son SSR, piénsensela bien. Los S ya sí, o sea, así sin miedo, súbanlos sí o sí. Los doble S, está de más decirlo, son muy buenos personajes. Ojalá que nos metan a Kanata pronto en el juego, y así como que, o sea, pronto como banner en el juego, así como a Christine, que también sirve muchísimo. Los triple S ya, a estos les tienen que dar prioridad, sí o sí, tienen que ser sus primeros personajes en subir de categoría. Por ejemplo, si tienen que ser sus primeras personas nivel 30, nivel 60, nivel 80, nivel 100 y hasta así, hasta llegar a nivel 300. Son los mejores del juego. Sin despertar y van a ser los mejores del juego con despertar. Y Kazumi, ya saben, día 18 de juego, de cuenta nueva. Si tienes tu cuenta nueva, espera el día 18, junta todo, no tires por Maki, no tires por ningún banner que gaste tickets rojos.
Itera por Kazumi. Es el mejor personaje del juego. Sin lugar a duda, como personaje es el mejor del juego. Hola, en el Team Cazador funciona muy bien, pero necesita algo más. El Team Cazador necesita algo más para que pueda competirle al Team Paladín por el momento. O sea, todos los teams necesitan algo más para poder competirle al Team Paladín. Bueno, eso sería todo. Espero que les sirva muchísimo este vídeo. Espero que lo usen. Y nos vemos en el siguiente vídeo, que puede que sea un tier list de reroll, si es que me lo piden. Que va a ser el vídeo informativo para explicarles por qué tirar o por qué no. Y también puede que venga el análisis de Rinda, como primer vídeo análisis, por así decirlo. Y bueno, yo soy Negi, yo me despido, tengo la voz hecha mierda. Espero que se recupere para grabar el siguiente vídeo, lo voy a grabar inmediatamente. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.